Sí, yo me llamo Albert, Albert Gask, eh, Urios, eh, yo estudié Derecho, he hecho también varios posgrados de gestión cooperativa, he hecho un posgrado de gestión bancaria, he hecho un máster en Consultoría de Empresas también, eh, he, de, he trabajado como abogado en un despacho de abogados durante varios años, luego salté a la Administración Pública, que estuve cuatro años. Y antes de Fiare Banca Ética estuve trabajando en lo que es asesoramiento a personas que querían montar cooperativas durante dos años, una empresa pública que dependía del gobierno del catalán. Y de ahí ya salté a Fiare Banca Ética en el, año, eh, en el año 2007, en diciembre, y, y desde entonces estoy aquí en Fiare Banca Ética. De hecho, soy uno de los que abrió la oficina en Barcelona de Fiare Banca Ética y por lo tanto llevo ya, este es el año 15, o sea, son 15 años ya que trabajo aquí. Entonces empecé trabajando en plan lo más básico, era como cajero, caja 1, que decimos aquí, y al cabo de unos años me hicieron responsable, lo que se llama, responsable sociocultural o responsable de relaciones asociativas, es un nombre que ha ido cambiando, y lo que hago básicamente es gestionar toda la participación de los socios y socias en la vida del banco. Soy un poco el que, eh, ahora me llaman así como, para ir rápido, responsable cultural, pero en realidad lo que hago es gestionar participación del banco entendiendo que este banco es un banco donde la participación de las personas sociales es una, digamos, una parte clave del banco, una, no sé, está en el ADN de este banco. Eh, esto empezó en 2005, es verdad, de hecho un poco antes, en una fundación eh, vasca, que es la fundación Fiare, que se llamaba así que de hecho FIARE, mucha, mucha gente se piensa que es un nombre italiano, pero FIARE es Fomento de Iniciativas para la Articulación de la Responsabilidad Económica, es un nombre súper extraño, y bueno, en, en resumen, empezó cuando 52 organizaciones vascas, eh, bueno que eran de sectores de la economía social vasca, mundo religioso también algunas, mundo cooperativo, se unieron para, haciendo una reflexión sobre las finanzas éticas y dijeron, queremos un banco ético, Queremos un banco que responda a nuestras necesidades como entidades, que entienda nuestro lenguaje, que entienda nuestros proyectos eh, y, por lo tanto, eh, un banco distinto a, a los que conocemos. ¿no? Y esto empezó con esa reflexión. En el año 2005, esas entidades dijeron, pues vamos, bueno, vamos a montar un banco. ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron al Banco de España, que es quien tiene que autorizar la apertura de bancos. Y dijeron, mira, somos 50 organizaciones, queremos montar un banco. ¿Qué tenemos que hacer? No? Y el Banco de España dijo, lo que se dice en esos casos es eh, que es lo siguiente, debéis tener solvencia técnica y solvencia económica. ¿Qué significa? Tenéis que tener capacidad técnica para saber montar y gestionar un banco y tenéis que acreditarla para que yo os dé una licencia y tenéis que demostrar solvencia económica, que significa que por lo menos me tenéis que poner encima de la mesa 6 millones de euros de capital social. Entonces, esas organizaciones que tenían grandes intenciones, como podéis ver, igual sumaban, no sé, 200.000 euros de capital, no llegaban ni por asomo a 6 millones. Que llegara a 6 millones tampoco te garantizaba que te dieran la licencia, era un requisito, pero no, era, no tenía por qué ser suficiente. ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues bueno, eh, que, bueno, pensaron, ¿qué paso seguimos ahora? ¿no? no tenemos 6 millones, ¿qué hacemos? Y dijeron, vamos a intentar captar capital social para llegar a esta cifra dentro de unos años. Pero mientras tanto, ¿por qué no empezamos a vender productos éticos en España? Y para hacerlo, lo que hicieron, como en Europa existe libertad de movimientos de capital y de empresas desde hace años, eh, buscaron un banco ético en Europa que les permitiera empezar a vender productos en nombre de ese banco ético. Entonces, hicieron un análisis de distintos bancos y vieron que un banco italiano respondía mucho a lo que ellos, a lo que ellos querían hacer, ¿no? un banco ético, cooperativo. Con un sistema participativo muy interesante. Ese banco es Banca Popular Ética. Dijeron: Banca, Banca Popular Ética, hacemos un acuerdo, nosotros vendemos productos en España en nombre vuestro, como agencia vuestra, y en paralelo vamos captando capital para llegar a aquello que nos pide el Banco de España y hacer nuestro propio banco. Y Banca Ética de Italiana dijo: De acuerdo, perfecto, empezamos así. Y así empezó el proyecto en 2005. En 2005, FIARE no era un banco, era una agencia de un banco ético italiano. Y así empezó Fiare, de hecho, en el 2005 era una sociedad limitada, se llamaba Fiare SL y trabajaba para un, para un banco italiano. ¿Qué pasó? Que empezamos a captar capital y bueno, capital por un lado y empezamos a vender productos de ahorro, de crédito, empezamos a hacer créditos, desde el 2005 en nombre de un banco italiano empezamos a trabajar. ¿no? Eh, esto empezó en Bilbao, en el 2007 empezó Barcelona, que es cuando empecé yo, 2008, acabo de nada, empezó Madrid también, que son las tres sedes que tenemos. ¿no? Cuando llevábamos, eh, no sé, unos 5 o 6 años eh, de mucha relación con los italianos, y, bueno, hicimos un planteamiento de decir, oye, eh, ¿por qué no nos fusionamos y hacemos un solo banco cooperativo, sumamos fuerzas, un banco de dimensión internacional, cooperativo, etcétera, De esta manera nosotros automáticamente, por volumen, ya tendremos la licencia para actuar en España. No tenemos que estar ahí, digamos, picando piedra para llegar a 6 millones de euros, ya, ya, porque entre, entre unos y los otros ya llegamos y, y le damos esta nueva dimensión al proyecto. Se planteó esto, las bases sociales de las dos entidades lo aprobaron y se aprobó el proyecto de fusión. Entonces, eh, a partir del. Bueno, se hicieron todos los procesos de fusión, políticos, económicos, etcétera, que fue complicado, y en 2014 el Banco de España ya nos dio licencia para actuar como bancos en España jurídicamente somos una sucursal de banca popular ética e en italia. somos un solo banco que opera en dos países, cooperativo, sede central en padova, eh, y aquí una sucursal española, pero que pertenece al mismo banco. la cooperativa es única. Eh, la, nos, tenemos una forma jurídica sucursal, pero la cooperativa es única, el organigrama es único y la cooperativa es única. La figura jurídica es italiana, es cooperativa por acciones, se llama así, que es una figura típicamente italiana, que significa, bueno, es una cooperativa que, en la que rige el principio cooperativo de un socio, un voto al margen del capital aportado, una asamblea de socios que decide las grandes cuestiones, eh, y que el capital en este caso, que esta es la particularidad italiana, se divide en acciones. No en títulos cooperativos como sería una cooperativa de crédito española. Como figura jurídica es, digamos, asimilable o muy parecido a una cooperativa de crédito. Entonces, la pregunta es buena, ¿eh? la que me has hecho. Aunque seamos jurídicamente una sucursal, que de hecho se llama Banca Popular e Ética Sucursal en España, eh, compartimos una sola forma jurídica cooperativa que opera en dos países. Bueno, yo doy formaciones a la gente que entra nueva y le explico el diagrama asociativo de FIARE, que es lo que acabas de preguntar. Una parte de lo que acabas de preguntar son dos horas de, de, de clase, pero bueno, te, te cuento, te lo resumo y ya verás, muy fácil. Nosotros tenemos dos estructuras: una de personal, que es la estructura de profesional, que hace intermediación financiera, y hay unos profesionales contratados, unos departamentos de riesgos, de marketing, de productos, de, como cualquier banco. Siendo un banco ético, que son las diferencias, pero eh, una estructura personal, y luego una estructura asociativa, que son los socios organizados, que es eso que acabas de decir tú, cinco áreas, etcétera Entonces, en cuanto al, orga, al, organigrama, al organigrama profesional, pues ya te digo, más o menos como, como cualquier banco con sus departamentos, etcétera El organigrama asociativo, eso que nosotros llamamos diagrama asociativo, es de una complejidad increíble en FIARE Banca Ética. Es muy complejo, pero te lo intento resumir rápido. Los socios se organizan en lo que llamamos portadores de valor, que es como una traducción a la economía solidaria de stakeholders. ¿no? Nosotros no hablamos de, de tenedores de interés, que es la traducción literal de stakeholders, sino portadores de valor. Los socios se organizan en portadores de valor, que son sujetos políticos dentro del banco, reconocidos estatutariamente por el banco, que tienen siempre una doble función. Por un lado, promover el banco de cara al exterior ayudar al desarrollo del banco y, por otro lado, participar en la gobernanza interna del banco, participando en la vida del banco e influyendo en la toma de decisiones internas del banco. Estos sujetos políticos, que son los portadores de valor, que son la base de la arquitectura asociativa de FIARE Banca Ética, son de tres tipologías. Por un lado, eh, los socios trabajadores, es decir, todos los trabajadores que a la vez son socios forman un portador de valor con su órgano de coordinación, etc. Por otro lado, lo que llamamos la mesa de socias de referencia, que son entidades de nivel nacional, eh, supraterritorial, que por su dimensión se agrupan en una, en una mesa específica. Ahí está, por ejemplo, Caritas Española, REA Red de Redes, REFAS, eh, Correvolución Solar, Fundación Secretariado Gitano y en Italia muchas otras de dimensión nacional. Ese es otro portador de valor, otro sujeto político. Y luego están las áreas territoriales que son otro portador de valor, que hay cinco, cuatro en Italia y uno en España. Estas áreas territoriales, a su vez, se dividen en grupos locales de socios voluntarios, socios y socias voluntarias, que hacen también difusión del proyecto en cada territorio. Por ejemplo, en España, que es un área territorial, tenemos 20 grupos locales, 19 exactamente, eh, por ejemplo, en Barcelona hay un grupo local, en, en, en Madrid hay otro... En Andalucía hay dos, en Canarias hay otro, y cada grupo local son socios voluntarios que tienen su coordinador, eh, que hacen difusión del proyecto en ese territorio, buscan alianzas interesantes para el proyecto en ese territorio. También debes partir de la base que es un banco que no hace publicidad prácticamente, y que nuestra manera de estar en los sitios, de legitimarnos y de, de estar en los territorios es a través de estos grupos locales que hacen esa función de promoción. Pero esos grupos locales también tienen su coordinador. Eh, que se agrupa con todos los demás coordinadores y forman un órgano que se llama Coordinación de Área, que es el órgano representativo del portador de valor Área, que tiene una serie de funciones consultivas y de participación eh, dentro del banco. Por tanto, esa participación interna también en la gobernanza. Y acabo con. Esto te lo he simplificado bastante, pero eh, más o menos es así. Entonces, te pongo un ejemplo. En mayo tenemos elecciones al Consejo de Administración. ¿vale? Pues. Estos portadores de valor, por ejemplo, tienen la potestad reglamentada de proponer candidatos a las listas que van al Consejo de Administración. Por ejemplo, es una potestad que tienen de, de, digamos, de participación y de influencia en la vida del banco. Y te pongo otro ejemplo de participación, que va más allá de todo este sistema de portadores de valor. Es la evaluación ético-social de los proyectos. Eso es importante. Cuando se presenta un proyecto para ser financiado, hay una doble evaluación, una económica financiera, que lo hace el personal de la estructura la plantilla, y una evaluación ético-social que la hacen, hacen socios y socias voluntarios que forman parte de un cuerpo de evaluadores éticos sociales que reciben una formación, una acreditación para hacer estas evaluaciones y que, digamos, hacen un control de que los proyectos que se financian respondan a la misión del banco, a la ética del banco, etcétera. Cualquier proyecto que se financia tiene que pasar esta doble evaluación económica financiera y ético-social. ¿no? Esos son ejemplos muy intensos de participación del banco, de los socios de, de participación en la vida del banco, ¿no? tanto por lo que se refiere a todo este sistema de portadores de valor como los evaluadores éticos sociales. Vamos, es un consejo de administración de 13 personas que se elige directamente por la asamblea de personas socias. Bajo la premisa de un socio, un voto, y es el máximo órgano de representación y de gobierno del conjunto del banco y el que, el que gobierna uh, desde la parte operativa hasta la parte asociativa. La parte operativa la gobierna, sobre todo, designando al director general del banco, porque hay un director general. Esta es la típica relación en las cooperativas de consejo rector eh, gerente, pues es lo mismo, tenemos un consejo de administración y un director general que es el que se encarga de la parte operativa, porque está sujeto a las directrices de ese Consejo de Administración, y este Consejo de, administra, de, de Administración, a su vez, es el que gestiona y es el máximo órgano de gobierno de toda la parte social también. Ese es el equipo motor. Pero luego hay muchos equipos motores intermedios en mil espacios. Para ser, eh, ser de CIA de banca ética de, de residente en España y para ser de banca popular ética residente en Italia. Bueno, es, es bastante sencillo. Las personas físicas, eh, en principio, no, no, no hay ninguna dificultad. Se tienen que adquirir cinco títulos cooperativos o cinco acciones que suman un valor de, en estos momentos de un poco menos de 300 euros, que es un capital que la persona tiene y puede recuperar si se va. Eh, lo único que se hace como requisito previo es. Cada vez que hay que aprobar que esto lo aprueba el Consejo de Administración, las personas nuevas que entran, se mandan se manda en el listado de personas candidatas a entrar a los distintos grupos locales de los territorios para que digan si hay alguna dificultad respecto a aquellas personas candidatas, que en principio por lo que respecta a personas físicas no hay ninguna dificultad, y lo que respecta a personas jurídicas en general nunca hay ninguna dificultad para que entren. Si bien debo decir que en personas jurídicas, por ejemplo, no se aceptan partidos políticos como personas socias del banco por cuestión de, de, de neutralidad, y hay alguna entidad que por su ideología, por sus valores, podría generar dificultades por parte del Consejo de Administración de que entrara. ¿no? Hubo una, una entidad que creo que se postuló como socia, que tenía una ideología, digamos, eh, fascista o similar, que fue rechazada por, por, por el Consejo de Administración. de Que puede haber entidades que se rechacen, pero es muy, es muy inusual porque no acostumbra a darse esa situación. lo que sí que es verdad que a nivel internacional lo que sí que tenemos es somos parte de redes de, 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 de finanzas éticas muy importantes somos de, de dos una es de CBA que es la Federación Europea de Bancos Éticos que además somos los presidentes eh, en la figura de Perusacía que es el consejero y, y for, formamos parte de una red internacional de bancos éticos que se llama Global Alliance for Banking on Values que, que es una red que está la, promo, la, la promovió la promovido Triodos Bank y de la que somos parte que somos parte de, tenemos una persona en el board de, de, de la Global Alliance y de la que formamos parte también te tengo que decir que nosotros no solo existe Fiare sino nosotros somos un grupo bancario o sea está el banco pero tenemos dos fundaciones que hacen una actividad cultural educativa etcétera tanto en España como en Italia tenemos una gestora de fondos de inversión éticos que es italiana, que también opera en España desde hace poco, y tenemos otra entidad que se llama CreSud, que es una microfinanciera internacional, que lo que hace es captar ahorro aquí para hacer microfinanzas en muchos países del mundo a través de contrapartes. Entonces, si me hablas de digamos de dimensión internacional, yo te diría CreSud, que es parte del grupo. Banca Ética tiene un 80% de la propiedad de CreSud y aquí estamos trabajando en áfrica en américa latina en oceanía en hasta nueva guinea tenemos proyectos de todo el mundo eh, y por tanto estamos muy presentes de manera internacional a, tra a través sobre todo de todo las microfinanzas y además de cresud somos partners de muchas entidades tipo EcoCredit, cd a Copmed, Copfest, eh, Alterfin, te podría decir muchísimas. Estamos en, por ejemplo, hace poco hicimos un préstamo en un banco de Mali a través de Caritas África, etcétera, etcétera. O sea, la dimensión internacional de contactos y de gestión de banca popular ética en, en el mundo es, yo cuando me enteré, llevaba cuatro o cinco años trabajando, no lo sabía, me quedé alucinado, alucinado de lo, lo donde estamos. O sea, cuando hablamos de banca cooperativa, hablamos una, para mí, cuando hablamos de banca cooperativa, hablamos de banca así formalmente, que es, digamos, su forma jurídica es una cooperativa. Y por lo tanto, rige el principio por excelencia de las cooperativas, que es que el capital no atribuye más poder dentro de la organización, sino que cada socio es un voto al margen del capital, que es el principio por excelencia de cualquier cooperativa. Esto lo aplicamos a un banco y eso es una banca cooperativa. Para nosotros ser un banco cooperativo es mucho más que eso. Sobre todo nosotros utilizamos el concepto de gobernanza cooperativa, que va mucho más allá de este digamos, elemento formal de las cooperativas que es importante. Para nosotros gobernanza cooperativa significa eh, sistema de portadores de valor, eh, participación de, las, de los socios en la gobernanza del banco participación de los socios en las decisiones que toma el banco, control social fuerte de la actividad bancaria, interacción entre la estructura y la, y la, y la base social, democracia económica, pero llevada más allá que un mero concepto de un socio-un voto, que ya es importante en sí mismo y revolucionario en sí mismo, ¿eh? pero es mucho más allá. ¿no? Todos los espacios que tenemos de participación, de diálogo, de intercambio son tremendos. Por ejemplo, no te, no te he comentado los procesos participativos que hacemos sobre mil cuestiones que son, son anuales, cada año hacemos alguno, por ejemplo, hace poco hicimos uno para elaborar el plan estratégico del banco, etc. ¿no? Eso para nosotros es gobernanza cooperativa y, y cuando hablamos de banca cooperativa nosotros en nuestro modelo pensamos en eso. ¿vale? Eh, y por banca ética, ¿qué entendemos? Eh, bueno, eh, a ver, banca ética, de entrada, en lo que es lo común entre las bancas éticas que definen las bancas, son dos cosas. Una es... Utilizar el dinero que, que, que captas de personas, de clientes, con una finalidad de transformar la sociedad, o sea, financiando proyectos que tienen vocación de transformación, y ahí el discurso puede ser más o menos intenso. ¿no? Tú puedes decir, captamos ahorro para financiar proyectos que tengan un impacto social, ¿no? que es un discurso más suave, o puedes decir, captamos ahorro para financiar la transformación social, ¿no? que es un, un discurso más fuerte. ¿no? Puede haber matices, pero todas las bancas éticas. Basan, se basan en este primer elemento de filtrar las financiaciones con un objetivo social, medioambiental, cultural. ¿no? ese es el primer elemento y el segundo común a cualquier entidad de finanzas éticas para mí es la transparencia y es que nosotros es explicar eh, qué hacemos con el dinero simplemente no hay muchas digamos derivadas o traducciones de la transparencia, pero la más fácil de explicar y la más que se explica siempre es que publicamos en la web todos los proyectos que financiamos, su importe, la entidad a quien va el proyecto, la financiación, etcétera. ¿no? Por tanto, es transparencia en el sentido de explicar qué hacemos con el dinero. Para nosotros, banca ética es algo más que estas dos cosas. ¿no? Estos son dos elementos importantes. Por ejemplo, los 2 probablemente se quedaría aquí al explicar, ¿no? 2 cuando habla de finanzas ética dice conciencia y dinero, y esto es banca ética para ellos para nosotros banca ética es conciencia y dinero o transformación social y transparencia y una cosa más que es banca ética y cooperativa democracia económica eh, interacción de los portadores de valor. todo lo que he contado hasta ahora para nosotros esto es consustancial a una idea de, de banca ética. para nosotros para el modelo que defendemos es difícil hablar de banca ética sin que sea cooperativa sin que haya digamos toda esta interacción de los socios en la vida del banco por mil razones, porque, por ejemplo, si, ¿quién define lo que es ético? ¿no? ¿Cómo se legitima la definición de lo que es ético si no hay una participación democrática que lo legitime? ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y por otra razón, ¿no? Y aquí voy a entrar en una cuestión un poco más complicada, ¿no? Y es toda la banca ética anglosajona del, del norte de Europa, ¿no? Que, se, que es un poco el modelo triodos se basa mucho en un axioma, ¿no? Que tiene un origen muy de ética calvinista, ¿no? Por decirlo así, y es la idea de que eh, tú con tus acciones individuales cambias el mundo. ¿no? Haz cosas individualmente, consume de una manera determinada y así cambiarás las cosas, ¿no? que es legítimo. ¿eh? Nosotros que somos los representantes de un modelo de banca ética mediterráneo, del sur de Europa, decimos está muy bien que las acciones individuales que hagas, pero el mundo se cambia con la acción colectiva, con el trabajo en red y con la agregación de entidades y de personas que trabajan en red y que, como dice nuestro fundador, conquistan el espacio público, ¿no? por decirlo así. ¿no? Eh, y esto es una diferencia de modelo que, que implica que cuando nosotros hablamos de banca ética y cooperativa, digamos, para nosotros la banca ética tiene que ser ética y cooperativa, y cooperativa en el sentido más profundo de la palabra de gobernanza amplia, generalizada, de tipo cooperativo. Esa sería la respuesta. Bueno, este es un debate complicado también. Juan Garibe, que es el director de estrategia de FIARE, siempre decía: para solucionar estos debates, ¿eh? este es un crack con los eslóganes decía, decía: el día que, que exista una banca pública, ética y, y democrática como la nuestra, nosotros desaparecemos, os lo prometo. <laughs> día: pero mientras no exista, mejor vayamos funcionando y trabajando. <laughs> siempre decía eso, ¿no? que era una manera de resolver el tema rápido. ¿no? Yo creo que es más complejo que esto. Yo creo que la banca pública tiene que existir, tiene, tiene que estar. Lo que no tengo claro es qué dimensión tiene que tener. Una, una banca pública existe, la banca pública. Tenemos el ICO en España, pero una banca pública generalista, que dé todos los servicios, etcétera. Bueno, habría que debatirlo, porque con pública no es suficiente. Tendría que ser más cosas, aparte de pública. Claro, es la pregunta del millón de, toda la, de todo el sector de, de determinado de la sociedad, ¿no? Nosotros nos alineamos mucho con los modelos que se proponen desde la economía social y solidaria. Somos muy, digamos, aliados de red a red de redes. Hablamos de, de una sociedad, pues bueno, de, de, estamos, digamos, en línea con los modelos eh, ecofeministas, de, eh, las, digamos, to, la, las organizaciones económicas que conjugan. Eh, la actividad económica con la conservación del medio ambiente, etc. también te digo que esta pregunta que me haces, o sea, que nosotros ahora te tracemos un modelo alternativo al que nos dirigimos es complicado porque es una pregunta de académicos, no es una pregunta de trabajadores de banco. no, claro. Eh, nosotros en nuestra base social tenemos a comisiones obreras, a una cooperativa integral catalana que son anticapitalistas radicales. O teníamos, creo que ya se han ido, no sé si están, y tenemos a entidades de, de, de perfil muy socialdemócrata uh, reformista, por, por entendernos. Entonces, claro, decirte, Fiare va allí, hombre, Fiare tiene sensibilidades muy distintas que parten de un diagnóstico común, que es la desigualdad brutal que hay en el mundo, y eso es indiscutible, y las amenazas eh, y las emergencias tremendas que hay en el mundo, como la climática, por ejemplo, de eso sí estamos de acuerdo. Ahora, ¿a dónde vamos? Eh, eso es más discutible. Estamos en línea con REAS, pero no solo somos REAS, somos más cosas. Claro, nosotros ahora estoy pensando que, por ejemplo, cambiamos uno de nuestros lemas, no hace mucho, decíamos, eh, queremos cambiar el mundo con las finanzas, ¿no? O queremos transformar el mundo, ¿no? Entonces, claro, viene la pregunta, bueno, ¿hacia dónde, ¿no? Que es el, la pregunta que haces tú, ¿no? Y hemos cambiado este lema, porque nos hemos visto igual demasiado pretenciosos, ¿no? Y ahora lo que decimos muy a menudo es, queremos cambiar las finanzas para luego cambiar el mundo. Entonces, yo sí te, sí te puedo decir, y te puedo hablar con mucha autoridad, qué tipo de finanzas quiero para el futuro. Entonces, yo trazarte un modelo de sociedad quizá no puedo, pero decirte qué, qué, qué finanzas quiero, sí, te puedo, y eso puedo hablar largo y entendido, qué tipo de proyectos quiero financiar, en qué sectores quiero intervenir, qué significa la transparencia y, qué, y, qué, y, y digamos, o cómo puedo hacer rendicontación o digamos, rendición de cuentas de lo que hago. Eh, ¿Qué significa ser cooperativa y gobernanza? Yo te puedo explicar esto. Entonces, en el nuevo modelo de eso ya que tengamos, tendrá que haber, o, bueno, o la desaparición de los bancos directamente, <laughs> si, si es posible, o si no, si tiene que haber una entidades financieras, eh, digamos, de acuerdo con un nuevo modelo, tienen que ser como las que nosotros defendemos. Eso sí que te lo puedo decir. Entonces, todas estas, eh, digamos, corrientes económicas responden a una idea de economía crítica son economías que hacen diagnósticos comunes que tienen elementos en común de que hay que superar el sistema actual por uno digamos que digamos rompa con estas acumulaciones brutales de capital eh, con las desigualdades con los, todos los problemas ecológicos etc Claro, pues son lo que hacemos, pero, pero cada vez más, básicamente. Son unas finanzas que tengan, por un, lado, por un lado, una actividad cultural en paralelo a toda la actividad bancaria muy fuerte, de educación financiera, de activismo, de, de participación en campañas, que ya lo estamos haciendo. Eh, unas finanzas eh, que intervengan internacionalmente, que tengan una dimensión internacional, tanto que hagan incidencia política. En grandes grupos y en, y en sitios que lo intentamos hacer y que intervengan también en las desigualdades directamente en la pobreza, que esto se hace a través de algunas herramientas, como es tanto a nivel nacional eh, como a nivel internacional, es a través de los microcréditos, las microfinanzas y este tipo de cuestiones. Y, una sentida, y unas finanzas que, digamos desde el punto de vista puramente bancario, hagan lo que estamos haciendo, es decir, eh, financiar proyectos socialmente transformadores. Eh, intervenir en ámbitos que es emergente es urgente intervenir, hacerlo con transparencia como hacemos y esto es mucho más que publicar los proyectos que financiamos, es publicar balances sociales, hacer informes de impacto de nuestras financiaciones que lo hacemos explicando cómo impactan nuestras financiaciones, porque claro decimos queremos transformar, pero tenemos que explicar cómo estamos transformando esto lo estamos haciendo también eh, y hacerlo desde esta dimensión cooperativa participativa con modestia, lo digo, tan bestial que tenemos desde, desde Banca Ética. Por lo tanto, las finanzas que me imagino son lo que hacemos y más de lo que hacemos eh, en estos momentos. Casi que a ver, también es verdad que nosotros somos muy pequeños en el universo bancario y podemos, somos exitosos porque nuestro modelo funciona sostenible y funciona e impacta, pero somos pequeñitos en el universo terriblemente grande financiero. Claro, el, los servicios, o sea, cuentas corrientes, depósitos, productos de crédito, eh, financiación, ahorro, etcétera, son parecidos a una banca normal. Desde, el, desde la gestión de un pago de nóminas, ¿Y ¿cuál es la diferencia? Que, pues bueno, diferencias son muchas. La primera es que, por ejemplo, te viene un proyecto de cohousing, por ejemplo, pues nosotros lo entendemos mucho mejor que cualquier otro banco. Te viene un proyecto de economía solidaria donde entra el tercer sector, eh, que yo que sé que se dedica, pues no sé a temas de género. Estamos muy sensibilizados con estas cuestiones y, y tenemos la capacidad de comprender estos proyectos, de, de tratarlos, que la banca tradicional no tiene. No tiene y que la banca tradicional muchas veces no entiende, porque hay muchos proyectos que no entiende. Y a veces nos ocurre que la banca tradicional nos viene a preguntar sobre cómo nos ha venido esto, esto cómo se hace, porque no sabemos hacerlo. Entonces, eh, en cuanto a servicios, tenemos esta proximidad y esta capacidad y luego otras características de bueno, de cercanía con los clientes, de trato, por ejemplo, uno de los datos que damos siempre es que nosotros en Italia damos hipotecas a personas físicas, nunca hemos desahuciado a un cliente, nunca, por impago de una hipoteca, por principios éticos. Eh, y aquí en España estamos dando hipotecas a entidades, a personas físicas no, pero cuando empecemos, pues haremos lo mismo, no, no vamos a desahuciar a la gente. Entonces, hay un trato ético, directo, transparente en cuanto a productos, en cuanto. A que es distinto. Bueno, entre un banco ético y una caja de ahorros, eh, la diferencia básicamente es que la caja de ahorros no hace ningún tipo de reflexión ética en sus, en sus financiaciones, es decir, eh, financia cosas que le den negocio sin poner, digamos, pantallas negativas de tipo ético ni positivas. Es decir, no, no es una entidad que financia la economía solidaria. Lo que pasa es que las cajas de ahorro hacían eso de que con su beneficio le dedicaban una parte de la obra social a proyectos sociales, etc. y era como una especie de de algo que les daba una cierta, pues, eh, credibilidad en algunos territorios, en algunos sectores, etc. Lo que pasa que es lo que decíamos siempre, no sé, eh, hacer negocio financiando empresas que fabrican armas o que destrozan el medio ambiente para luego darle a, no sé, a damnificados por la guerra, hago un poco de demagogia, es un poco absurdo, ¿no? Mejor ya hacer las cosas bien desde el principio, ¿no? Firmantes directamente como, como banco lo dudo, porque como banco para firmar cualquier cosa es un lío. Como fundación o como digamos entidades satélites al banco muy probablemente sí. Eh, pero bueno, en todo caso nosotros estamos en la asamblea de REAS, somos parte de REAS, vamos a las, digamos que el, hay una cosa que se llama mesa de finanzas éticas, que todas las finanzas éticas son un socio sectorial de REAS, vamos todas las entidades de finanzas éticas, y desde ahí participamos en REAS, desde, desde esta mesa de finanzas éticas. Como mesa eh, sí que somos firmantes de, de la carta y no solo. Estamos elaborando la nueva carta que están elaborando. Que, 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 digamos que está incluyendo nuevos conceptos que no estaban en el antiguo, como el, el adultocentrismo, eh, el ser urbanita, el urbanocentrismo eh, y otras cuestiones que hasta ahora no habían salido. Esto estamos trabajando ahora en estas cosas. Pues nos queda mucho por hacer, la verdad. O sea, la verdad es que nos queda mucho por hacer. Porque, a ver, el tipo de clientes de Fiare son, los de ahorro son gente mayor o de, de edad avanzada, no hay gente joven. En cuanto a género está repartido, pero son gente de, de bien posicionada, en general, ese perfil. Eh, y en cuanto a temas étnico-raciales... Digamos que, como banco, puramente como banco, nos cuesta llegar. Ahora, por ejemplo, se ha, se ha, in, ha entrado en la, en la mesa de sociedades de la Fundación del Secretariado Gitano, que nos puede dar pues, una entrada a todo un sector que hasta ahora no conocíamos. Eh, hemos trabajado, intentamos trabajar cada vez más con temas de inmigración, inmigrantes, demandantes de asilo, etc. Hacemos cosas en ese ámbito, pero nos falta muchísimo trabajo. Y en cuestiones de género, eh, Creo que también nos falta muchísimo trabajo en línea con el trabajo que le falta a la sociedad en general, porque al final, si nos comparamos con la sociedad en general, yo creo que, por ejemplo, REAS está en una posición muy avanzada en ese sentido, o bastante avanzada, y nosotros estamos un poco por detrás de REAS, pero respecto a la sociedad tampoco estamos tan mal. A nivel de cuotas, por ejemplo, nuestra presidenta es una, es una mujer, a nivel de cuotas en el Consejo de Administración tenemos reglas, a nivel de cuotas en la participación de grupos locales, tenemos, tenemos eh, también cuotas eh, hemos lanzado proyectos hace poco lanzamos un proyecto que se llama Mujeres de Finanzas alzan la voz que era un proyecto que intentamos explicar la historia de banca ética a través de voces femeninas voces femeninas que han sido relevantes en explicar toda la, nuestra historia esto lo hemos hecho hace, hace poco pero aunque haya una sensibilidad en el tema eh, y vamos haciendo cosas nos falta mucho nos falta mucho a nivel de por ejemplo, a nivel de plantilla estamos haciendo un trabajo, una fundación italiana a eh, para imp implementar un plan de igualdad, todo un tema de formación de estereotipos de género para las personas que trabajan. Hemos incorporado incluso en los cuestionarios la, la posibilidad de no binario, de hombre/mujer no binario, cosa que en, a nivel bancario es bastante pionero. Pero aún así, yo creo que nos falta muchísimo a nivel cultural, a nivel de tal, en temas de género. el educativo sí hacemos muchas cosas, sobre todo a través de la fundación. Eh, hay dos fundaciones, una italiana y una española. Eh, y lo, claro, la, la educación se centra sobre todo en, en lo que se llamamos de educación financiera crítica, a, a, es decir, eh, dar en las aulas, en las escuelas, en las universidades una visión crítica de la economía que, que normalmente no se da. Entonces, ahí tenemos dos líneas bastante potentes, un proyecto que se llama Redefes que lo lidera la Fundación Finanzas Éticas, que es un blog eh, y una red de profesores que incorporan contenidos de economía crítica en las aulas, institutos y centros de formación. Y luego nosotros como fundación estamos, digamos, también impartiendo cursos en universidades, cursos con, que son equivalentes a créditos de extensión universitaria, incluso un curso de expertos. Y lo estamos haciendo en la Universidad de Barcelona. En, ahora nos han aprobado uno en, en Mataró. En Deusto tenemos convenios, en Olavide, en Sevilla, en la Universidad Internacional de Andalucía. Tenemos varios cursos que son cursos de formación en temas de, de finanzas éticas y que tratan de dar una visión de la economía alternativa. Ahí hay una batalla cultural que es brutal, que es inacabable, que no... y eso que te decía antes: hacemos lo que podemos, pero bueno, estamos bastante presentes en estas cuestiones. Bueno, más que invitarlos, nos hemos hecho un hueco nosotros presentándonos y, y buscando gente sen, sensible a estas cuestiones, que hay profesores que lo son, que, que quieran incorporar este tipo de cursos. Entonces, era, pero no, más que invitarlos, hemos sido nosotros que hemos ido y, y nos hemos hecho un hueco. ¿no? Una vez tenemos el curso elaborado, lo vamos vendiendo en diferentes sitios y poco a poco vamos entrando. Eh, es muy perverso todo este tema, porque realmente, bueno, en España, bueno, en el mundo, hubo una crisis financiera muy importante, el año 2008-2009, con todo el crédito, y los grandes bancos tienen programas de educación financiera en las aulas, en las escuelas, y van allí y dan un poco una visión de, bueno, eh, en, en una crisis que los bancos tuvieron una responsabilidad evidente, trasladan un poco la idea de que la gente tiene que educarse más financieramente, porque claro, lo que tiene que hacer es impedir que la engañen, ¿no? Y de alguna manera lo que, ha, lo que han hecho los bancos es trasladar su responsabilidad a la gente, diciéndole, no, no. El problema es vuestro porque no os habéis educado suficientemente y eso es de una perversión y, y de una, bueno, o sea, me parece absolutamente denunciable. ¿no? O sea, es algo con lo, contra lo que hay que combatir. O sea, si tú eres responsable porque tienes malas praxis como banco, es decir, si directamente eres un estafador y engañas a la gente, no puedes culpar a la gente por haber sido engañada, a no saber más. <laughs> la culpa la tienes tú, ¿no? Y esto los bancos lo han hecho, han jugado mucho con esto. Y a mí me parece muy indignante y contra esto, evidentemente, nosotros, pues con nuestras pequeñas acciones intentamos luchar. ¿no? Mira, nosotros estamos en CEPES, en la Junta Directiva de CEPES, la Confederación Española de Economía Social. Y por ejemplo, hace poco estaba el director de Fiare con la secretaria de Estado. Para, bueno, pues para ver este tema del Next Generation, los fondos de la Unión Europea, a ver si no van todos a las grandes corporaciones y empresas y cae algo para la economía social y solidaria y para las finanzas éticas o algo que nos pueda beneficiar. ¿no? Pero esto lo hacemos no solo a nivel estatal, hacemos también incidencia a nivel europeo. Por ejemplo, nosotros estamos en FEBEA, que es la Federación Europea de Bancos Éticos, y ahí sí que. Nos consultan, por ejemplo, cuando sale el Action Plan de la, de la Unión Europea y la taxonomía sobre inversión sostenible. Nosotros estamos en grupos que nos piden la opinión. Luego, igual no sirve de mucho por lo que se ha visto, pero bueno, eh, eh, nos piden la opinión. Estamos en Finance Watch, que es una institución europea, también estamos en el Consejo Directivo también haciendo incidencia. Es decir, estamos en muchos sitios. La gracia de que seamos un grupo cooperativo bancario con fundaciones, con, con realidades que hacen microfinanzas, el banco. Eh, nos permite estar en, en distintas mesas, en distintos sitios donde podemos o intentamos por lo menos hacer incidencia. Es una parte fundamental de nuestro movimiento de finanzas éticas y lo hacemos. Te he puesto algún ejemplo, pero hay muchos ejemplos. Salió una ley en Italia no hace mucho que definía por primera vez lo que eran las finanzas éticas, lo que era un banco ético, ¿vale? La única ley europea que ha salido eh, en Europa. Eh, que haga una definición de qué es la banca ética las finanzas éticas. Esa ley la, la salió por, por incidencia y presión de Banca Popular Ética, de nuestro banco, a través de contactos que tenemos con diputados, etcétera. Pues eh, se hizo una, una labor ahí y salió. Pues otro ejemplo. Bueno, se puede hacer un diagnóstico en ese sentido, pero a nosotros como política de comunicación no nos gusta demasiado empezar a señalar. No nos gusta mucho. De hecho, tenemos una política más de explicar lo que hacemos nosotros en positivo y que la gente juzgue, que la gente se informe, ¿no? eh, Claro que tienen una parte responsable de los bancos, sí. También la sociedad en general, ¿eh? las personas tenemos mucha responsabilidad. También los políticos tienen su parcela, etcétera. Pero sí. Los bancos tienen una parte de responsabilidad de las crisis que ha habido y, y en la situación actual, desde luego, por supuesto. Y, y aún te diré más, es, por ejemplo, en el tema del cambio climático, que es un tema que ahora está, o sea, las inversiones en combustibles fósiles que hacen los bancos tradicionales, que han aumentado después del Acuerdo de París, que no han disminuido, eh, vamos, nos dicen que tienen una responsabilidad tremenda en esta cuestión, tremenda, ¿no? Y por lo tanto... Para poner un ejemplo de algo importante y actuar, pues te diría que en eso también tienen mucha responsabilidad. Mira, nosotros, todos los indicadores de la, de la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, todas estas cuestiones, eh, nos sirven como una cierta referencia, nos sirven como una cierta referencia. ¿vale? Digamos que en el grupo banca ética, lo que es la gestora de de fondos de inversión, lo utiliza, lo utiliza como referencia para establecer su, sus indicadores. Nosotros en los informes de impacto que hacemos para analizar el impacto de, estos, de nuestras financiaciones, los ponemos muy en relación con los indicadores de, de desarrollo sostenible. No hemos una, hecho un análisis en profundidad, es por lo mismo que te decía antes. Tenía, tenemos sensibilidades distintas dentro de Fiare. Hay gente que será crítica con este tipo de cuestiones ¿no? y hay gente que cree que son instrumentos que, bueno, que, que, bueno, que nos van bien, que los podemos utilizar, que no son la panacea nuestra Biblia, pero que nos, podemos, nos pueden hacer, digamos, utilizar como referencia. No te puedo hacer un análisis más allá de esto. Estamos, en, hasta, estamos ante un proyecto político sin ninguna duda. FIARE es un proyecto político que pretende la transformación de las finanzas para transformar la sociedad, para, hacer, para ser palanca de transformación desde nuestro ámbito en red con otras entidades que saben de sus ámbitos para conseguir un mundo más justo e igualitario. Este es el proyecto político de FIARE, sin ninguna duda. Una vez surgió el movimiento sí que nos llamaron mucho a explicar nuestra propuesta en muchas asambleas, en círculos, en, en muchos sitios nos llamaban eh, y sí que tuvimos una afluencia muy, bastante importante, sobre todo de gente que preguntaba un poco eh, sobre nosotros, etc. También hubo un debate muy interesante entre banca pública, banca ética, que surgió a raíz del 15M, que allí también pues bueno, participamos en algunas, algunas, algunos debates en ese sentido... Eh, pero más allá del impacto inicial, etcétera, luego, digamos, a medio plazo nos supuso un gran cambio en el ritmo de crecimiento de Fia de Banca Ética. Se mantuvo más o menos el mismo ritmo, digamos, tranquilito que hemos tenido siempre. ¿no? Sí, sí. Te voy a contestar, el otro día tuvimos una, una, una reunión con el... Con el con la lista que se presenta al nuevo Consejo de Administración que establecía un poco los retos. ¿no? Uno muy importante es consolidarnos como grupo, como grupo, por lo que te decía antes. La idea de grupo la estamos empezando a decir ahora, antes, hasta ahora hablábamos de banco, de hablar del trabajo cultural de las fundaciones, del trabajo de educación financiera, de la incidencia política, del trabajo que hacemos en el sur, es decir, a presentar nuestra realidad como el de un grupo bancario que está en muchos sitios, que, que hace mucha incidencia en muchos sitios. ¿no? O que toca muchos sectores y muchos ámbitos. Ese es un reto. Otro muy importante es el de profundizar en el concepto de gobernanza cooperativa: ¿no? que significa, qué es, eh, qué nos implica. Aunque realmente lo tenemos muy desarrollado, siempre estamos dándole vueltas a este tema para, para ir más allá: ¿no? eh, ¿cómo, cómo fomentamos la participación. ¿Cómo afrontamos la, la participación a nivel de grupo? ¿no? ¿Cómo nos relacionamos entre entidades? ¿no? ¿Cómo? Bueno, o sea, muchas preguntas que nos hacemos que también es un reto súper importante a medio plazo. Para, la, para el área Fiare, un, un, un reto más prosaico, pero muy inmediato, es consolidar nuestra sostenibilidad. Eso es fundamental, porque estamos ahora eh, digamos, en el punto de sostenibilidad ahora, y tenemos que consolidarlo, eso es fundamental. Otro reto fundamental de todo el mundo banca ética, de nuestro mundo de, de fiare banca ética, es, la, es el crecimiento. No el crecimiento desde un punto de vista solo económico, financiero, sino el de llegar a más personas, a más entidades, a hacer cre crecer nuestra propuesta de finanzas éticas en la sociedad. Ese es un reto fundamental. Ese siempre existe, pero ese yo creo que tenemos un margen de crecimiento muy importante. En línea con el Consejo de Administración te he contestado los retos que tenemos ahora mismo. Pues de, mira, te voy a dar una muy buena. Hemos creado un banco desde cero, eh, con la actividad de muchas personas físicas y entidades que han puesto poquito dinero, pero entre todos hemos hecho el dinero suficiente para crearlo, que se ha hecho de, de abajo a arriba, eh, picando mucha piedra, entrando en un, en un sector que en principio parece que si no tienes un montón de capital no puedes entrar. Pues nosotros hemos, hemos entrado con un montón de personas, no con un montón de capital. Y realmente hemos hecho algo que parecía increíble hace 10 años, que es desde cero, con poquísimos recursos, montar un banco que tiene todos los servicios, que funciona y que es sostenible, con unos principios que no tienen nada que ver con los de la banca tradicional. Y claro, pues eso es una buena noticia, la verdad. Y ahora la puedo decir después de 14 años de trabajar. Pero, hostia, esto ha sido bastante difícil hacer esto. Y para mí es esa es la noticia. O sea, no es que a mí me mantenga activo, a mí me flipa Fiare Banca Ética, a mí me alucina este proyecto, o sea, yo estoy encantado de trabajar en Fiare Banca Ética, para mí es un orgullo tremendo, es un proyecto de vida, es una vocación y, y por lo tanto, eh, vamos, no es que mantenga, es que estoy muy contento de trabajar aquí y, y para mí es un esfuerzo bestial porque muchas veces trabajamos mucho, mira, este sábado tengo que trabajar toda la mañana, el, otros domingos, pues, pero no distingo mucho en... en entre mi tiempo de vida y mi tiempo de trabajo, porque está un poco unido en ese sentido, ¿no? Y me gusta mucho lo que hago. Es verdad que a veces me gustaría trabajar menos horas y estar un poco más tranquilo, pero, pero yo estoy encantado de trabajar aquí, me siento un afortunado absoluto de haber contribuido a esto. Esta es mi respuesta.